Bueno, pues buenas tardes, Miguel. Espero que estén bien. Saludos, saludos a todos. Bueno, vamos a estar dándole continuación al Gears of War, mi gente. Vamos a estar dándole continuación en la tarde de hoy, lunes. Nos habíamos quedado en la parte donde Dom va de uno de los sobrevivientes que le debe un favor. Y de ahí estaremos de noche. So, esa parte se pone bastante extensa, bastante buena. So, anda por ahí, dice Tío Blue, ¿qué hay, gordo? Saludos, saludos, Tío Blue, mi hermano, ¿cómo anda, mi santo? Alegra verte por aquí, mi santo. Ya aquí empezando ya la semana, ya estamos de vuelta de nuevo, todo es la normalidad, mi hermano. Y bueno, a empezar la saga, una de mis sagas favoritas, que es la de Gears of War. So, vamos a estar jugando un Gears of War cada mes. Empezamos con este Gears of War Ultimate Edition, que es lo mismo que el 1, pero esto es como un remake. El próximo mes, en abril, nos vamos con el Gears of War 2. En mayo, el 4. Y finalizamos la saga en junio con el 5. ¿Y qué, mi santo? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va todo? Yo salí del trabajo, me di un bañito, me preparé. A la estación de servicio Chaps, Y después, esquina de la calle F y la 13. quería ganar de tomarme una botella de agua, mi hermano, porque hoy ha hecho una Cliente, calor tienes acá. razón. Llega a nuestros puntos de control Terrible, para mi obtener hermano. Ha hecho una municiones. calor Pero terrible está para junto acá. al río, así que yo en tu Me la he lugar pasado iría tomando lo todo el más día pronto agua. Ni posible. almorcé, Pero almorcé porque pues hay que almorzar. Hay que comer algo. Pero es la más me la pasé tomando líquido hoy, mucha agua que comer. La calor está terrible para acá hoy. Demasiado. Se nota que ya está llegando verano y acá el tiempo de verano es la calor es parece estar insoportable. lejos. Busquemos ese punto de control. Ah, es que esto se pone bueno, mi gente. Mientras más va cayendo la noche, salen unos murciélagos locos. Hay que tenerle un Sí. cuidado bien chévere. Bien. Ah, no hay nadie. Ah, ¿con qué quieres jugar conmigo? Ok. Hey, hello to my little friend. Necesito municiones. Allá me Por la escalera. el sniper. No soy muy de que esto es sniper, pero me lo voy a llevar. Le voy a sacar luz en algún momento. Oh, sí. Oh. Ya cayó la noche y ahora se va a formar las de Cristo, mi gente. Ahora es que esto se pone bueno. Si no hay luz, olvídate que nos buscamos las de Cristo. Ahora es que esto se pone bueno. Ah, se le apagó la luz, mira que le pasa. Tumba. Si se te va la luz, olvídate. Amiga, cruzamos el río. El punto de control 1 debería estar ahí. Es ¿Cómo mucho va cuidado todo? ahora. Ah, esto es una mierda. Alguien se enteró aquí de que Cole jugaba al Palizamol. Y ahora están todo el tiempo. Oh, Cole, el tren. Háblanos de ese juego otra vez. Número 83, fírmame la camiseta. ¿Dónde diablos está, muchachos? Trabajamos en eso. Angustus Cole era un jugador de fútbol americano, mi gente.
Permanezcan bajo la luz. Ya que le va a pasar a él. ¡Uepa! Franklin, aquí Santiago. Oye, ya es de noche. Debes tener cuidado. Tal vez los Kree ya hayan salido. Sí. Están fuera y acaban de matar a los tipos del punto de control número uno. ¡Mierda! Está bien. Oye, Santiago. Eso significa que vienen para acá. ¡Johnson! ¡Mira las luces! Amigo, deberías continuar. El punto de control 2 está más adelante. Ahora sí andamos armados hasta los dientes, mi gente. Ya tenemos arma. ¿Dónde? ¡Dispara a los tanques! ¡Bloqueas mis disparos! ¡Oh, suavecito! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué viene? ¿Where you freaking going, bro? ¡Uy! ¡Ay, Jesus Christ! Dispara todos los tanques de propano que veas a partir de ahora. ¡Suavecito! A los de afuera no les va a gustar, Marcus. ¡Usan esa mierda! ¿Es eso o nos matan? Así que hagámoslo. Yep. Si no hacemos nada, nos van a matar. Nos van a hacer picadilla. Vamos a usar la... Ah, eso es lo que sirve, porque yo no uso sniper. ¡Ah, por favor! ¡Ave María! Nos mandó un pase directo. Uy, de pelo. No te preocupes, yo te cojo ahora. Toma. Say hello to my little friend. Uy, ¿por qué te bajaste, ne? ¡Maldición! Nada más te voy a dar un leve cariñito, nada más. Bueno, está bien. Los crew lo hicieron por mí. Saludos Roberto, muy buenas tardes, espero estés bien, ¿cómo andas? Saludos, saludos. Ese es Puerto de Celay, bienvenido. ¿Qué, cómo anda mi santo? Iremos por el edificio. Entendido. Saludos, papu, saludos mi hermano, ¿y qué? ¿Cómo anda? Fuerte abrazo. Me alegra verte por aquí. Nos va a dar disentería con esta mierda. Dice, dándole en la lucha acá desde Colombia. Un fuerte abrazo a mi gente de Colombia. Un fuerte abrazo para ti, mi hermano. Así mismo, ¿eh? Es ir para adelante, bro. Hay que seguir para adelante. Sean bendiciones, mi hermano. Y siempre lo que te proponga, mi hermano, sea grande, sea pequeño, no importa. Chale gana, chale gana. Que con más pequeños que ese propósito es grande. So, échale gana a la vida, mis manos, que una y siempre positivo en eso. Oh,
Ahora son más terrenos. Ya. Porque hay uno escondido por ahí. Ya está. Vaya a dormir. De ahí dulce sueño. Vamos a seguirle, mi gente. Vamos a cambiar el arma, vamos a usar la shotgun. Ese hay uno por ahí. Okay. ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¿Dónde? Asómate, nene, que te voy a dar el cariñito. Otro más. Ya estás bien. Ya se fueron. Puerto el pollo, mi gente. Tomen el callejón hacia la izquierda de donde están. No se ve nada, no vamos a poder pasar. No te preocupes, niño. Siempre hay manera para pasar, no te preocupes. Qué detalle. Ahora sí tengo una buena arma. Lo que es la escopeta y la sniper no la uso mucho, no me gusta. Más soy de arma automática. Escucha, estos chicos se están poniendo serios. Se están sacando las armas grandes. Esto se va a poner feo, seguro. Pasaremos por ustedes cuando podamos. Sí, creo que deberían. Cole, fuera. Seguimos. Delta, aquí control. Vemos enemigos en el radar cerca de la posición de Delta 2. Recibido. ¿Ellos lo saben? Afirmativo. Están defendiéndose. Recibido. Delta fuera. Y aquí rápido, mi gente. Ok. Ah, que esto se pone bueno aquí. Esta parte se pone brava, ¿verdad? Se pone buena. Puro balacero lo que va a haber aquí. Thank you.
Ah, María. Uno menos, muy bien. Hacho, muere, mijo, muere, muere. Bajó el peine completo y no se mueren. Ah, no, really, bro. You kidding me? Hell no. Tienes que esperar. Hay balas por ahí. Okay, seguido, mi gente. Bien. Ay, María. Gente, permítame unos segundos, vengo rapidito. Ahora mismo estoy cocinando y voy a menear el arroz, que estoy haciendo arroz con conjunto. Denme unos segunditos, mi gente, y volvemos enseguida. Solamente es para menear la comida, vengo rápido. Ahora sí, mi gente. Estaba cocinando y ya había empezado a cocinar. Pero el arroz que hice junto con habichuela, yo lo pongo en fuego lento por 20 minutos para que se cocine bien. Ya pasaron los 20 minutos, yo lo que hice fue lo moví y ya. Bert, infórmame. Tenemos Locust y parece que hay Krill en camino. ¿Pueden mantener la posición? Por ahora, pero serán bienvenidos cuando quieran volver. ¿Oyeron? Cuando quieran. Cuando quieran. Ese Bird siempre se anda quejando, es bien quejón. El inteligente del grupo, pues es bien quejón, siempre se anda quejando. Ok. Tiene que haber alguna luz. Ok, arriba. Ok, seguimos. María, ahora sí. Súbeme a ese edificio. ¡Cúbranme! Tengo que alumbrarlo porque si lo dejo de alumbrar, olvídate que los crew hacen fiesta con él. Créeme que sí. Depende de todas las luces. Ahora sí, mi gente, tenemos luz. Ah, yo sí puedo pasar. Todo despejado. ¿Dónde? Vengan, gatito. ¡Uy! ¡Oba! ¡Ay, otro! Espérate. Viene, viene, carne fresca.
Carne fresca en el mercado, mi gente. Viene. Esto es carne de primera. Dada esa forma la persecución, ahora es que... ¿Dónde? Hey, muy bien. Aquí no hay más nada. Que esto se pone bueno ahora. ¿Será loco? ¿Cómo se va? Si yo estoy disparando, ¿cómo te para la frente? Oh, tiene que ser loco, se puede esperar. Aplastar. Ah, sí. Ah, sí. ¿Ya? Mierda, por fin. Bert, soy Marcus. Adelante, cambio. Bert. No contesta. Tenemos que volver ahí. Te metes pa la oscuridad, te revientan. Hey, dime tu nombre. Mira esas estúpidas caras. Nos envía Frank. El bocachón. Oigan, carajo. Sé lo que hacen. Ahora hace la payasada que hace en el original, en el 360. Que me apaga sin querer queriendo la luz. No hay ninguna luz desde aquí hasta allá. Están bien jodidos, ¿eh? No, eso creo. ¡Anda! El Marco ahí rápido. Jack, quédate y establece una conexión con este tipo. Ah, sí, bien. Fíjate, esa cinemática está chévere. No confíen en mí, muchachos. No lo estropees. Oye, hombre, voy a cagarla. No volveré a ver tu culo porque te vas a morir. Voy a matarlo. Y seguimos. Hay mucha mierda allá adentro, así que cuidado, ¿eh? ¿Aún hay luz? Mira que cabrón, que si ella lo sigue haciendo. Es carnicería, mi gente. Ah, no puede ser, mi hermano. Dale mente para acá, mi hijo.
Los reventados, mi gente. Oh, salió un gatito de esto, espérate. Yo le decía gatito, pues parece un gatito el sonido de que ellos hacen. Ahora sí llegamos a la estación, mi gente. Ahora se pone bueno. Papá Landres, mira este lugar. Has reducido a cenizas la mitad del barrio y tenemos locos de creer pisándonos los talones. Todo gracias a ti. ¿Qué? ¿Dónde está el Junker? Pensé que no lo conseguirían, así que no llené el depósito. Supongo que ese es su trabajo. El surtidor está por ahí. Vamos a llenar el... abrir los tanques para llenarle gasolina el vehículo. Yo las cogí, yo no, ya no. Uy, espérate, estoy buscando el boomer, ¿dónde está? Pues hay que reventarlo de uno. Ya te fue. Viejo loco, el viejo ahí anda ahí amotinado. Control, tenemos Dios, salió bravo. Vamos a buscar al resto del pelotón. Rápido, Marcus. Los Locust y los Krill han lanzado un ataque importante en su posición. Mierda, entren. La palabra es mágica de Marcus. Si no la dicen, no es Marcus Fenix. Tanque en los heavy machine gun.
Le seguimos. Ahí seguimos. Uno de ustedes, idiotas, tiene que usar la torreta V. ¡Cuidado! ¡Lo tengo encima! Le seguimos. Está ahí adelante. ¡El jambre! ¡Cuidado! ¡Hacia arriba! Uno de ustedes, idiotas, tiene que usar la torreta V. ¡Cuidado! Toma esta salida. ¡Seis en paulestia de basura! Dímelo, Calderón, mi hermano, ¿cómo anda, mi santo? Saludo, saludo. Espérate, que está saliendo de atrás. Pero no es dejado. Sigue, mi santo, ¿cómo anda? Alegra verte por aquí, hermano. Feliz lunes. Aquí jugando al Gears of War. Ese Terminator se ve raro. Jaja, para que tú veas. Es un Transformer, papá. Una de mis sagas favoritas. Gears of War. ¡Cuidado! Aquí donde poner la parte de mi nombre, de los locos. Mi nombre surgió por una rima. Así de la nada me surgió Gordolocus y yo. Me gustó cómo sonaba. Ese instante estaba jugando Modern Warfare 2 en el Xbox 360. En el 360. Surgió así de una rima y así me quedé. O sabes que estaba por preguntarte eso. Sí, de aquí de exactamente surgió por el 2. Porque yo no sabía de esta saga. Fue por un amigo mío que me prestó el 2. Pero lo jugué por encima. No lo quise jugar. Porque cuando yo vi la primera parte del 2, dije, wow, este juego está brutal. No lo voy a jugar, voy a comprar el 1, que es este, y entonces voy a jugarlo por el orden cronológico. A ese instante salió el 1 y el 2, no había salido el 3. Y lo empecé a jugar, pero el nombre surgió así por una rima. ¿Quieres que te preste mis anteojos? Qué viejo grosero. Debían comerte los crew para que dejes de estar quejándote. ¡Seis en punto! ¡Oh, lo tengo encima! Ahí vienen unos que vienen para acá. El Resident Evil 4 Remake, una joya, nostalgia pura. Yo he visto, mira, anoche mismo, literal, todos mis colegas streamer se la han pasado jugándolo. Y anoche una colega se llama Tati Checkpoint, que ella es de Perú. Anoche estaba jugando y de verdad se ve brutal. Ella está ahora mismo cuando sale el gigante y sale el lobo que Leon rescata. Ya estaba en esa área y se ve brutal. Otro colega, Andrews, que también está en el grupo, Andrews estaba jugándolo y iba por la parte Salazar. Y bueno, literalmente todos mis colegas de este streamer la han jugado. Se ve honestamente, se ve brutal. Está brutal, yo estoy empezando.
No, me imagino, ¿verdad? De lo que yo he visto, ¿verdad? A mí me gusta ver los Resident. Verla así, apoyar a mis colegas que son streamers. De verdad que me gusta ver cuando ellos juegan este Resident. Yo lo estoy disfrutando. No, verdad que sí. Es tremenda joyita, mi hermano. Se puede no disfrutarlo. Este Gears of War que estoy jugando es el remake del 1. Este es el remake del 1. Hagámoslo. Iba a jugarlo directamente del Xbox 360, pero al yo tener el Game Pass, me di cuenta, vamos a jugar este Ultimate Edition. Sí lo he visto, pero nunca lo he jugado. Esta es la primera vez que yo juego. Ok, Bird, ¿qué te pasa? ¿Vieron a verla ahí tirándose maroma y todo? Y después déjame jugar este, el Gears of War 1, pero el remake, para ver las diferencias. Y fíjate, me gustan las cinemáticas. Tan chévere. Es fácil, cuando sale un hueco, me hace mandarle un bombazo y lo explotas cagando. Y si no cae adentro, no se preocupe, zumbale otro más, ya está, normal, mira. ¡Granada! Es, ya está, mira qué fácil. ¿Dónde? ¿Dónde está el francotirador? Que esos son los que yo quiero. ¿De andan? Yo lo escucho, pero no lo veo. Tiene que estar por acá. Ok. Creo que son francotiradores. No, no. Oh, mira aquí. Y tuviese, de así puedo encontrar un sniper. Que me parece haber visto una por aquí. Ah, vamos a son de tiro, envíate la sniper. Uy. Oh, me tiraste a matar. Ok. Ok. Ah, ¿quién tira mejor? Mente. ¿Quién es el otro? ¿Queda uno? Anda, mira el viejito con una lanza también. A ver si puedo reventar ese hueco. No fijo ningún objetivo. Me fija uno, mijo. Hay bastante objetivo. Granada fuera. Esto apesta. ¿Acaso estas cosas están hechas de mierda? Ah, yo si Marco no hace un buen comentario, no es Marco Fini. Pues es que yo digo que de verdad que va a ser el papel de live action. De verdad tiene que ser alguien que de verdad le quede el papel, porque honestamente Marco Fini es una persona que dice las cosas como son. Ah, con que aquí hay uno. Por razón me pego sólido. Y que mi hermano, este Calderón, ¿cómo está el día de hoy? Maldición. ¿Quieren guayar? Vamos a guayar. Toma las de Cristo ahora. Vamos a hacer picadillas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Oh, muere loco, no humano. No lo veo. Oh, yo sí, yo los veo. ¿Quién más? ¿Quién más? Tú también, pues toma. ¿Quién más? Volví loco jaspando tiro aquí. ¿Quién más? Ahora es que esto se pone bueno ahora. ¡Uy!
a son de bombas. Ya. Acho, vean esos boomers zumbel en bombazos para abajo, porque si le pega a uno, nos va a explotar de uno. Pero vamos. Fíjate, me gusta la cinemática, está chévere. Está bien trabajada. Con musiquita, ¿vieron? ¿Vieron? Y Marco rápido, Marco no lo piensa dos veces en decirle algo. Bell iba a poner la fiesta y Marco le dijo que no, apágala rápido, mijo, apágala. Anda, el gran combo zumba, ¿viste? Usa el gran combo rápido. Esperen. Vamos para allá. Vámonos. ¿Es una broma? Esa cinemática no estaba en lo original. Se le añadieron cosas. Aquí el pelotón Delta. Nuestro vehículo murió y ahora vamos a pie. Necesitamos consejo. Oye, nunca jugaste los Far Cry. Nunca los he jugado, mi hermano. Son buenos. A las minas por la fábrica. Sigan por esa carretera. Afirmativo. Vamos. Vieron el crew, el crew no. A los que yo le digo gatito, ellos le dicen los desgraciados. Vieron que se vio un brillante. Ellos se ven brillantes porque tuvieron contacto con la inmersión. Imagínense, la inmersión es como un petróleo. ¿Ves que se ven brillosos? Control, tenemos algo así como desgraciados encendidos por aquí. Enterada, recibimos noticias de desgraciados que brillan con luz tenue. Quizás se deba a una exposición directa a la inmersión. Lo que yo estaba diciendo. Son extremadamente volátiles. Pocas palabras, son explosivos. Sea ser humano o algo ser vivo, tiene contacto con la inmersión, se convierte en, por decirlo así, como un zombie o algo así. Ya no tienen control de sí mismo. Como por ejemplo lo mismo que pasa con lo de Resident Evil, o lo mismo que pasa con lo de The Last of Us, con el hongo. Es lo mismo. Está cerrada. Busca a Jack para que la abra. No funciona. Estas puertas son gruesas. Se puso triste Jack. Estamos en la fábrica, pero la entrada está bloqueada. Recibido, Delta. Lo siento, pero no veo ninguna opción en la pantalla. Bien, tardaremos menos si nos dividimos. Cole, Bird, ustedes por ahí. Son muy buenos, yo creo que te gustaría mucho. Ah, pues voy a chequearla, a ver. Me pareció haber visto Far Cry en el Xbox Game Pass. Me pareció, no estoy seguro. Pero eso tiene algún orden cronológico, una saga, algo así, una secuela, o cómo es. El último es el 6. Sí, ese he visto. Me pareció haber visto una demo de ese 6 en el Xbox Game Pass. No estoy seguro. Si te digo que sí, te miento. Lo me voy a poner a chequear, a ver qué tal. Si te interesa, los traigo. Los puedo traer. Tuviste el dibujo, lo que yo hice ahorita, así abugido en el trabajo. Que cogí y le puse la cara de logo de la página mía a un personaje de GTA. GTA, quiero traerlo. Quiero traer los juegos que son en 3D. Lo que es el Vice City Story, Vice City, Liberty City Story, el 3 y San Andreas. Tengo el 4 y el 5. Si les gustan, puedo traerlo. Lo que voy a hacer es pasar en modo historia. Para que se pueda entender. Así lo vi. Eso fue abugido. Yo dije, pues dame. Ponerme creativo. Me puse creativo así. No sé. Me vine a la mente ahorita. Y yo, pues. Algo cómico así.
Oh, pues si gustan que yo juegue los GTA, los juegos también tengo. Los juegos que son en 3D. Los clásicos que son los que mencioné y los modernos que para mí los modernos son el 4 y el 5. El 4 que lo tengo en computadora con los dos DLC y el 5 que lo compré para el 360. Estoy comprando juegos del 360. Compré uno que lo hizo Epic Games para el tiempo de que hicieron los tres primeros juegos. Este no, esto lo hizo The Collision. Cuando The Collision adquirió los derechos de Gears of War, ellos hicieron este remake. Pero cuando Epic Games tenía los derechos de Gears of War, ellos hicieron un juego que se llama Bulletstorm. Es bien parecido a Gears of War, lo tengo ahí, que maybe algún momento lo pueda traer. Van a ver que es bien idéntico, porque son los mismos creadores de Gears of War, Epic Games. Yo estoy ansioso de que digan algo del 6. Solamente escuché que estaba en desarrollo. No sé si continúa desarrollo o no. Oh, mira qué chévere, mi gente. Saludos, Ramón. Muy buenas noches. Espero que estés bien. ¿Cómo anda, mi santo? Saludos. Gracias por todo su like. De ahí no sé si lo continuaron o lo paralizaron. No sé el estatus. Solamente sé que ya para la película live action, porque van a salir dos tipos de películas, live action y la serie animada para adultos. Pero para el live action ya tiene guionistas, o ya cuando hay un guionista, o ya pronto van a comenzar ya el rodaje de Gears of War. Como había mencionado, en una película no vamos a poder explicar todo, pero no está mal. No les recomiendo que hagan eso, no sé por qué no explotó, pero no les recomiendo que a un locus o a un desgraciado, no sé por qué dicen aquí, yo le digo el gatito, porque si escuchan como ellos hacen, parece un gato. Mejor a son de balazo. Pero oye, no se lo digas a Bert. Ya está cagado de miedo. El Marco con sus comentarios. Bert, Cole, entramos. ¿Por qué se tardaron tanto? Llevamos aquí por lo menos 2 minutos. Bien por ti, sabiondo. Danos tu ubicación. El sótano. Es un basurero. Sabiondo. Aquí Delta, entramos. Recibido, sigan por la fábrica hasta que encuentren la sala de control de los carros. Usaré los carros para llevarlos hasta la mina. Delta, no podemos perder el tiempo en saludos. Tenemos que encontrar esa sala de control. Cuidado, viene el coco. A ver si pueden volver a encender las luces. Delta 1, fuera. Viene el coco. Está cerrada y es muy gruesa para cortarla. Aquí esta parte era bueno con la escopeta, pero bueno. Seguimos. Ahí están los gatitos. Ve que son brillosos. Ellos son así porque tuvieron contacto con la inmersión. Creo que lo tengo.
Sí, Bird, lo hiciste. Sí, apágalas, ¿quieres? ¿Ah? ¿Qué? No importa. ¡Alto el fuego! Cerdo. Por fin, el equipo de rescate. ¿Qué haces aquí? Estaba esperándote. Estoy listo. Buscamos la sala de control de los carros. ¿Dónde está? Bien, tienen que bajar al piso de la fábrica por esa puerta. Pero está cerrada. ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nos vamos? Aún no. Vamos. Cerdo. Cerdo. Aquí, Delta 1. Procedemos según lo planeado. Pero tenemos a un sobreviviente. No me digas. Pregúntale si ha visto algún Geobot. Aún necesito uno para nuestro Junker. Oye, Bird, sigue buscando esa sala de control de carros. Phoenix fuera. A los sobrevivientes muchos de ellos le dicen cerdo. ¿Saben por qué le dicen cerdo? Pues ese es el significado de muchos de ellos. Delta 2, adelante. Vigilen los ductos. Muchos son buenos, muchos son malos. ¿Dónde estuvimos? Control, ¿pueden darnos la ubicación de Delta 2? Las lecturas del frente son confusas. Parece que están en el sistema de drenaje. ¡Hay mierda por todos lados! Están en el drenaje de la mierda. No te viene mal un poquito de esto. Mejora tu sistema inmunológico. Sí, también genera enfermedades. Delta 2, cambio fuera. No puede ser tan asco. Hola, chicos. Puedo olerlos a más de un kilómetro. Vete a la mierda. Baja y verás cómo te gusta. Hay sitio para uno más. Hicimos una fiestecita. No, gracias. No te detengas. Nos vemos en los carros. Aquí hay un acertijo. Ese acertijo está chévere. Casi no comento, man, pero aquí andamos. No te preocupes, tío Blue, tranquilo. Espero que disfrutes de este rebate de Gears of War. No te preocupes, mi santo. Uy, ya como explota. Bueno, en el original explotaba más sólido. Se vio como si hubiese explotado un líquido. Tenemos trabajo que hacer. Por favor, si nos quedamos aquí, seguro que nos matan. Relájate, ¿quieres? Relájate. Los que están asco son unos cerdos fascistas y sanguinarios. Lo continuo, mi gente. Gracias por la espera. Si cortamos por aquí, estaremos bien. Creo que este es el acertijo, si es verdad. Sí. Uy, juguito, culé. ¡Fusti! ¡Mierda! ¡Se fue! Cuidado, no podemos detenernos.
Mira por dónde pisas. ¿Cómo sí. odio este lugar? Es como así me acuerdo todavía. Y me caigo, tengo que salir corriendo de esa área. Eso es un asertivo que yo estaba diciendo. HB, está interesante. Gracias a esos gritan bien duro. Están velando. Nos está velando. Si nos caemos, van a hacer fiesta con nosotros. Es un collar de un soldado caído. ¡Oh! Se fastidió. Se fastidió. Ah, oh, sí, escucha bien, no, ahí haciendo fiesta. Oh, yo también. HB, está HB ese acertijo. Yo me acuerdo que para descubrirlo me dio un trabajo. Yo me acuerdo, me dio un trabajo. Yo me fui por el lado izquierdo. Por eso bien que yo me fui bien preciso, porque yo sé que es por el lado derecho. Bueno, en el original. Pues recuerden, este es el remake. Y yo estoy jugando. ¡Toma! ¿Y qué es, mi hermano? ¿Cómo anda, mi santo? Me alegra verte por aquí. Buenas tardes, saludos, saludos. Este es puerto de su like. ¿Qué es, mi hermano? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, mi hermano. ¿Y tú cómo estás? Feliz lunes y también un fuerte abrazo. Y de todo bien, gracias. Qué bueno que estés bien, mi hermano. Uy, el logo, ¿vieron? El logo de Gears. Acho, a mí me dio un trabajo como adivinar este acertijo. Pues ya lo pasamos. Permítame un momento, mi gente. Bueno, continuamos, gracias mi gente por la espera. Saludos, José, mi hermano, ¿y qué? ¿Cómo anda? Saludos, gracias por ese like. Dice, voy a matar a esos locos, pues pegan a gritar bien alto. Es que están. Son gritas duro, coño. Dice tío Lu, ya estuve checando el control que conseguí, trabaja muy bien. Entonces, hoy en la morada sí me voy a rifar el WWE Duke 2K19. Uy, y si puedo ver rato de Mario Kart aquí en Facebook. Ah, perfecto, hermano. Perfecto. Mientras sigan a Tío Blue, que también se rifa bueno streaming. Él hace contenido de todo, retro y juegos modernos. Como acaba de mencionar Tío Blue, va a estar jugando juegos de lucha libre de WWE 2K en la morada. O búsquenlo por allá como la taberna de Tío Blue y sus amigos, al igual aquí en Facebook.
a Taberna de Tío Blue y sus amigos. Tremendo stream, un colega para mí como mi hermano. Lo sígalo ahí en ambas plataformas. Dice el gran gordo in the house, así mueve. Uy, el gran gordo locos in the house. Y que mi santo, ¿cómo anda? Me alegra verte por aquí. Aquí jugando una de mis sagas favoritas. Bueno, como ya tengo la escopeta, vamos a jasparle escopetazos aquí limpio. Un desgraciado como grita, mi madre. Están por todas partes. No te preocupes. Está chocunazo limpio. Son demasiados. No te preocupes, estás quejándote, bro. Jasparle un par de chocunazos y ya. Sí. Exactamente, ¿quién sigue? ¿Ya? Oh, wow. Ay, bendito, yo que me preparé para batallar. ¡Marcus! A la silla también se cogió un balazo. Recargar, muy bien, perfecto. Papi no puede parar el tren. Uy, Angusto Cole. El tren. No quiero oírlo, hombre. Ni una palabra. Como quieras, hermano. ¿Qué pasa con el resonador, Cole? ¿Aún está entero? Ya lo sabes. El tren funciona de maravilla. Se refiere a él porque a él le decían Cole el tren, porque él era un futbolista americano, de fútbol americano. Saludos, Lucia, muy buenas tardes, espero que estés bien. ¿Cómo andas? Saludos desde Puerto de Celaya. ¿Cómo andas? Para un chocolate ahí y me revienta. Decente. Le va a costar caro. Ya saben con lo que voy. Ya la tengo hasta preparada. Dale. ¿Dónde está? Ven para acá. Puta, me voy a matar. Me voy a jergar. No, fíjate eso. Ah, fíjate eso. ¿Dónde está? Más, mira, ¿saben qué? Oh, sí. Dímelo, Dani, mi hermano, ¿cómo anda, mi santo? Saludos. Dice Lucia, todo bien, me alegra que estés bien, te envío un fuerte y mega abrazo. Me alegra verte por aquí. Saludos, Sally, muy buenas tardes, espero que estés bien, ¿cómo andas? Saludos. Espero que estés bien. ¿Dónde están? Vean, gatito, vengan para acá. A esos desgraciados le digo gatito. Porque suenan, cuando yo hace su sonido, parece como si fuese un gato. Dale con la silla, ¿no, muchacho? Un ciejazo lo que le guardo yo.
un silletazo a estilo lucha libre. Creo que tiene que haber locos, porque si no se... Ah, están los niños. Tengo que venir yo a reventarlo, en serio. Mátalo y ya, mátelo. Esperen por mí. Hagámoslo. Dice, estamos vivos y tú qué hay. Todo bien, gracias a Dios, mi hermano, aquí jugando el Gears of War. El remake. Tiene que haber alguno por ahí. Años sin jugar un Gears. Así, bueno, mi Santi, ¿qué? ¿Cómo anda? Saludos, saludos. Buenas tardes, espero que estés bien. Este es el remake que estoy jugando. Cuando The Collection tuvo los derechos de la saga Gears, ellos hicieron el remake del primero. Se mantuvieron igual, pero le añadieron cosas, pulieron ciertas cosas que el 1, cuando lo tenía Epic Game, pues hubo muchos errores. Y aún así, habiendo errores, este juego fue impactante. Ya te estoy buscando a uno que no sé dónde está. Está bien escondido, mi gente. Hacho, ¿por qué me cagando? Cuando lo cuente, lo voy a reventar bien feo. Yo voy a estar jugando Gears of War cada uno por mes. Entonces ya empezamos con el 1. El próximo mes, en abril, vamos a jugar el 2. El 3 no lo voy a jugar porque ya yo lo jugué. Lo jugué a principio de año. Entonces, del 2 brincamos al 4. Y después el 5. Total, el 3 no se pierden de mucho. El 3 literal es bien fácil de resumir. Es bien fácil. Entonces, ya cuando yo vayamos a jugar el 4, pues lo, hago un mini resumen y continuamos el 4. Antes era más. Déjame mirar para pa el techo a ver si es un desgraciado de esto, a ver. Antes se ocultó bien feo. ¿Qué, Jorge? ¿Cómo te va todo? Hagámoslo. Déjame mirar también si no es un interruptor o algo. Porque tiene la música de persecución. So, cuando tiene esa música es que tengo que batallar contra alguien. Ay, bendito no, mi gente. Eso es verdad. ¡Maldición! Ahora. Ah, que esto se pone bueno. Usar la cosa caliente de momento aquí. Ya tengo la Rocket Launcher. Control, aquí Delta. Estamos en la sala de control de carros. Recibido, Delta. Todos, recojan las municiones. Bueno, no. Me voy a llevar las escopetas, porque ahora se va a formar algo bueno aquí. Métase cada uno en su carro, tarados. Yo no me pongo a tu lado. ¿Qué? Ya acabemos con esto. ¡Hagámoslo! Bueno, llegaste a jugar el videojuego Stand Battle Sea and Dining.
lo llegué a jugar en la PlayStation y originalmente. Oh, sí, sí, lo llegué a jugar. Control, nos dirigimos al horno. Desvía los carros. Anya, vamos a hacer fuego. Desvía los carros, a donde sea, ahora. Y después de adulto me viene a enterar que hay uno para arcade. Por eso me llevé la escopeta, mi gente, por eso. Puedo hacerlo con la con el revólver. No puedo hacerlo con esto. Puedo hacerlo con esto. Estaría chévere planear un día y jugar el juego arcade y jugar ese, el Battletoads, pero por 5K. Estaría chévere. Vamos, hombre, el tren está a salvo en los rieles. Me gustaba mucho ese juego. Ah, pues poco es, si llega a adelantar, por ejemplo, otra de las ideas que yo tengo es, si yo adelanto, vamos por ejemplo, si yo adelanto este Gears of War, lo adelanto, o lo paso, vamos a suponer así, lo paso, puedo traer más juegos, por ejemplo, ese mismo, un día de arcade o algo así, y puedo jugarlo. Porque yo, entre comillas, y digo entre comillas porque este juego yo lo paso bien rápido, va a durar hasta el sábado, y digo entre comillas porque ya yo me lo conozco. Entonces no creo que llegue este, con este gameplay hasta el sábado. ¿Qué diablos hace eso aquí? ¡Uy! ¡Un boomer! Entonces si adelanto este gameplay, podría jugar un día de... Eso no cambia. Podría jugar juego arcade. Eso fue divertido. Y me pareció haberlo visto ahí en 5K. Control, aquí Delta. ¿Me escuchas? El de Battle City. Recibido. Ya casi llegan. Las plataformas de perforación están adelante en la sala central. ¿Escuchan eso? Sí. Pues vamos. Ahora es que esto se pone bueno. Gracias, Edgar, mi hermano, por tus 60 segundos de clip. ¿Dónde? Este lugar es un puto lío. Ahí seguimos. Cállate, mío, está gritando. Mira, está muerto, siguió gritando. Control, aquí Delta. Entramos en la sala central. Espera, Delta. Estoy subiendo las plataformas. Ahora van a ver lo que va a subir. ¡Toma! Así mueve, el toma, toma. Uy, mira que sube por ahí. Enemigo. Uy, cómo pasó él. Enemigo. Mátalo, ven. Pega, pega el tiro, loco. Mira. Estoy solo, literal. Divertido. Sí, divertido. Divertido que estaba solo, junto a su plataforma.
Control, aquí Delta. Estamos en las plataformas. Gracias, Edgar, por tus 433 días, mi hermano, por seguir la página. Apreciado, apreciado, mi hermano. Antes de que amanezca, no querrán estar ahí cuando vuelvan los Krill. Es hora de irse. Saludos, Reni. Muy buenas tardes. Espero que estés bien. ¿Cómo andas? Saludos, saludos. Gracias por ese like. Bienvenido. Maldición. Aquí abajo apesta. Hay mierda de Krill por todos lados. Ya fue suficiente. Acabemos con esto y salgamos de aquí antes de que vuelvan los Krill. Estoy de acuerdo. Sigue. Ya tenemos otro collar, mi gente, otro soldado caído. Una vez pasé este juego al 100%. 100% es conseguir todos los collares de los soldados caídos. Vamos a coger la sniper. Oh. No soy de sniper, pero vamos a usarla, a ver. No la uso, ¿verdad? No me gusta. Gracias, Silvera, por tu esa compartida. Apareció a mi hermano. No sé, hermano. Estar así es por las puertas. Gracias, mi hermano, por tu doble ración. Apareció a mi hermano. Gracias, brother, por tu doble ración. Apreciado. Gracias por tu doble like y tu doble compartida. A ver lo que le va a pasar. ¡Uepa! Don va por ahí vacilando, se la disfrutó. ¿Estás bien? Sí. Burr, tenemos un problema. Tú y Cole tendrán que tomar una ruta alternativa. Enterado. Dice Campanita, hola, feliz día, disfruto con muchísimo amor, éxito total y rotundo. Gracias a este campanita por estar allí. Uy, en esta gran campanita in the house. ¿Qué, cómo andas? Muy buenas tardes. Saludos, saludos. Alegra verte por aquí. Mucho duré con la sniper, ni la usé. Okay. Ya. Con que está allá arriba, ok. Dame un bequecito. Uy, suavecito. Y eso que tengo un revólver, no necesito un sniper. Uy, se fue a mimir, lo mandé al sueño eterno.
A rato lo veo completo en la televisión. Ah, perfecto, perfecto. ¿Qué estás trabajando este campanita? No, y se tiene que ver brutal este juego porque lo estoy jugando a 1080p y a 60 frames por segundo. Que lo estoy jugando en la mejor calidad posible. Quería ponerlo a 2440, que eso es 2. Creo que eso es 2K, si no me equivoco. Pero lo quise dejar así. Por lo menos mi PC aguanta lo que es hasta el 4K. Pero no quería, como no quería explotar, como se dice, no quería abusar mucho, pues. Lo sigo en, y a 1080p se ve bien. Puedo streamear a 2K o a 4K, pero no sé. Yo me quedo a 1080. Uy, un boomer. Ya se fue. ¿A dónde va la fría? Dice el sniper de Fortnite, yo tampoco lo sé ocupar correctamente. No hay manera. Busquemos otro camino. ¿Dónde tú lo estás jugando? ¿Por la Nintendo Switch, este Edgar? Y andaba ocupada con trámite. Oh, ok. Sí, estaba haciendo, como nosotros decimos, diligencia. Haciendo un par de cositas. Se fueron por ahí para abajo. Oh, si esto está en esta parte, está en el piso. Se deslizaron, ahora cayó un reventado. Ah, oh, María. Bien, ya estoy harto de fallar. Oh, ¿cuál es lo próximo? ¿Cuál es tu situación? Sigo en camino. ¿Quién sabe dónde demonios estamos? Nos desviamos de nuestra ruta. Seguiremos avanzando. Si llegan ustedes primero a la estación de bombeo, nos guiarán hasta ahí. ¿Trato hecho? Hecho. Oye, ¿es eso? ¡Malditas larvas! ¡Son fuertes! A son de pistolazo le estoy dando. Cállate tú, estás gritando. Bueno, en esta parte, los que estuvieron aquí cuando jugué el de A360, no sé si se recuerdan que Dom sacó los pasos prohibidos. Vamos a ver si saca los pasos prohibidos aquí. Eso fue un glitch que de verdad fue algo cómico. Se nos acaba el tiempo. Dividámonos para encontrar. Bah, si lo encuentro para subirlo, para recordarlo. Lo tengo por ahí guardado el clip. Espero estar en el camino. Hundí los dos botones, cualquiera de los dos caminos. Lo esperamos. Dice campanita, ahora estoy disfrutando mi sagrado alimento con muchísimo amor. Gusta. Buen provecho este campanita y. Amén, amén, así mismo, Dice Edgar, buen provecho hacia campanita. Dice Edgar, ese video corto fue muy bueno, ¿verdad que sí? De si lo encuentro, lo tengo por ahí. Lo voy a subirlo ahorita cuando finalice el directo, lo subo. Para recordar ese momento cuando jugué la versión original. Dice campanita Edgar, gracias. ¡Contacto! ¡Ah, vengan para acá! ¿Dónde están? Ah, estamos, son de pistolita. Ah, ¿tú eres el que me estás tirando balazos? Acá, asómate. ¿Quién más? ¿Quién más?
Seguimos. Estamos hechos unos carniceros aquí. Uy, salió de momento. Uy, espérate, que este sí me puede reventar. Salieron dos. Tacho, los de la escopeta tengo que tener mucho cuidado con ellos. Dice Tío Blue, yo te hago segunda campanita igual ando comiendo. Ah, aprovecho este Tío Blue, mi hermano. Aprovecho, brother. ¿Pero cuánto mide esta maldita mina? Debemos estar cerca. Esto es un mundo. ¿Aún están afuera? Sí. Ok. ¿Recuerdan el líquido que mencioné, la inmersión? Es esto, mi gente, todo esto es inmersión. Cualquier ser vivo, humano o algún ser vivo, tenga contacto con la inmersión, se convierte, para decirlo así, como un zombie. Ya la vez que tienen inmersión, ya tienen contacto con la inmersión, ya ese líquido se apodera del huésped. Y ya no, ¿cómo se dice? Ya no tiene control de sí mismo. Como vieron en el Gears of War 3. Actúan por voluntad propia. Dice, entonces, este es el Gear 1. Pero el remake. Este fue creado cuando The Collision obtuvo los derechos por completo de la saga de Gears of War. Ellos crearon de nuevo el 1. Porque el 1, a pesar que tuvo muchísimos errores, para decirlo así, muchos glitches, se vendió muy bien. Y eso es lo más cómico. A pesar con todos los errores, se vendió. Pues para remendar esos errores hicieron este. Que me gustaría que hicieran el 2. Así, un remake del 2 y un remake del 3. Que sería chévere. Este es como el remake del 1. Ya después de ahí hicieron el 4, después el 5. Y supuestamente... supuestamente está en desarrollo el 6, pero no han dicho más nada. No sé de verdad decirte. Si te digo que sí, te voy a mentir. La última vez que lo escuché hace ya tiempito largo. Tiempito largo que estaban ya hablando sobre el Gear 6. ¿Qué hicieron? ¿Lo que han hecho? Desconozco. Y mira que yo estaba pendiente a eso. Lo que sí te puedo decir, lo último que se ha sabido de en cuanto a la película y el live action, que es la película, y la serie animada para adultos, están trabajándola. Pero lo último fue lo de la película, que ya tiene guionista. Hicieron un arreglo el 1 como lo que fue el Metal Slug X. Exactamente, porque el Metal Slug X es el 2. Exactamente. Uy, ahora es que esto se pone bueno. Ah, que esto se pone bueno, mi gente. Voy a dispararle a la bajita y después en la cara. Para que él siga retrocediendo para atrás. Qué raro que no grita. En el 1 gritaba después cuando tú le disparabas. Y ya. ¡Ah, se mamó!
Wow, brutal. Brutal la toma. Justo a tiempo para besarme el culo. No puedo creer que hayamos fallado. Oh, aún tienes el resonador. Tremendo. Configurado y listo para ser ejecutado. ¿Y la hora? 5:15. El sol está a punto de salir. 5:15. So, son las 5:15 de la mañana. Aquí se cansan. En el de 360 tú puedes dejarlo pegado y él sigue cogiendo. Eso se cansa. Él no sigue cogiendo. Es tan brutal esta área, pero tan peligroso ese líquido inmersión. Esta parte se pone buena. Ya quiero ver un locus que sale en esta área. Ya quiero verlo ya. Y aquí va a salir una arma nueva. Arco explosivo. Listo. Pero no la cambiaron, la dejaron igual. Bueno, las líneas coloradas, las líneas rojas y el cabo donde la aguantan, eso parece que se lo añadieron, porque era así en el 360. Era color así gris como es el cuerpo de la alma. Por fin, ahí está. Bien, este es el plan. Dom, vamos a entrar directamente. Uy, esto se pone bueno, mi gente. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Ah, que esto se pone bueno. Es pendiente ahora la cinemática. Así es como. El viento. Sí. Uy, el viento. Guardia Teron. Así que saben que algo pasa. Dice, ¿saben por qué estamos aquí? Más que dice, no. ¿Saben que estamos aquí? No estamos vendiendo galletitas. Tú. ¿Dónde están? Vamos a guayar. Venga para acá. Vamos a probar contigo la arma, ven acá. Tómate. Acá, desgraciado. Sómate. Uy, no te pegó, pero te reventó al lado tuyo. Uy. Ay, no me mató, gracias a Dios. Qué embuste. Se supone que eso me eliminara. Porque en este 60, si te pega, no importa la dificultad que esté, te pega, olvídate que te reventó. Ay, ¿por qué te fuiste? Nada más que darte un cariñito nada más. Bye bye. Ah, no te fuiste. Ah, no quiero esa pistola. Loco. Ah, se desapareció la pistola. A la madre. No quiero eso. Yo quiero galletas. Sí, lo viste, Marco dijo. Ellos saben para lo que estamos aquí, no estamos vendiendo galletitas. No, verdad que la trama de Marco siempre ha sido épica. Por eso yo digo que vaya a ser el personaje de Light Action, tiene que ser así, porque de verdad, Marco es un personaje muy épico. Uy, se fue. Agujero, al descanso eterno lo mandamos. Dice campanita, lo pongo en el televisión. Ok, me da a saber qué tal.
Porque lo estoy streameando a 1080p. Ay, bendito. Listo, aquí se aprecia muchísimo mejor. Me imagino. Madre, tiene que aparecerse bien brutal. Yo cuando a veces veo las repeticiones, las veo en el televisor y ahí aprecio todo. Y yo no le he hecho mucho configuración. Y el aumento en este caso es que también depende del juego. En este caso, este juego de por sí es oscuro. Pues le breé un poquito la saturación, al contraste. Al brillo no le hago mucho porque el grillo crea como una nube y se ve feo. Le subí, si acaso, una rayita al brillo. Lo más que le hice fue al contraste. Esos pasos en el 360 no se escuchaban tan sólidos. Hasta los pasos mejoraron. Uy, ahí está, Gacho, tenemos ya 12. Le cambiaron también las caras. Porque las caras no eran así. Vamos. Ese es el resonador, mi gente. Vieron que Bird se llevó algo. Está hecho. Resonador detonado. Lo conseguiste, Marcus. Espera, los King Raven están en camino. ¿Entonces volvemos a la base? Supongo que sí. Bien, porque ya terminé. Comida, hermano. Comida caliente. Todo el día. La mente es como... No funcionó. El apocalipsis, para decirlo así, desde que llegó los Locus. Esto ha sido 14 años después. Eso fue lo que pasó realmente con el resonador. Por eso que Hoffman dice que no funcionó. Van a ver por qué no funcionó. Ándate paseando así mismo, Dice Edgar, qué efecto, ¿no? ¿Verdad que sí? La cinemática brutal. Eso fue lo que hizo. No funcionó el resonador. Quiero decir que ese asqueroso resonador no cumplió lo que prometió. Según Anya, estamos perdiendo datos en, no sé, en casi toda la red. Ni con 100 resonadores haríamos mapas de los túneles. ¿Y qué? Usaremos solo este. Lo usaré para partirte los dientes. ¿Qué te parece? Cierra el pico y piénsalo. Mira, son túneles de Locust Phoenix. ¿Sabes qué? Tienen lo que él se llevó. ¿Dónde encontraste eso? Apareció en pantalla cuando burlé el sistema. Estaba ahí. Phoenix, informe. Anya, ¿estás viendo esto? Afirmativo. Y el soldado Bird tiene razón. El Geobot muestra más datos de túneles que el resonador. Ay, no puede ser. Dame la ubicación de esos datos. Señor, bueno, llegaron desde la Academia de la Barricada Este. De la casa de su padre, concretamente. ¿Padre de quién? Del Sargento Phoenix, señor. ¿Cree que aún es capaz de volver a casa, Phoenix? Sí, señor. Desvíe esos helicópteros, teniente. Llevarán al pelotón Delta a la Academia de la Barricada Este ya.
¡Ay, vieja! Rapidísimo. Ya saben dónde está. De ahí tomaste tu nombre. Sí. Yo supe de este juego por el 2. Jugué la primera parte. Un poquito. Ya que hace 5 o 10 minutos. Y eso fue mucho. Y yo dije, no, este juego de verdad merece ser jugado desde el principio. Y empecé a jugar el 1. Y mi nombre salió por una rima. Sí, estaba jugando Modern Warfare 2. Y salió la rima. Gordo loco y me gustó. Nuestro gran Aaron Ryan in the house. Hello, my friend. How are you? Very well, and you? How are you, my friend? My amigo Bond. Aaron Bond. Uy. De verdad que este remake, la cinemática, impresionante. You played this game before, Aaron? Gears of War? This version is the remake. This is the Gears of War Ultimate Edition. I'm good, amigo, yes, amigo Bond in the house. Amigo Bond in the house. Hey guys, say hi, Aaron. Aaron say, yeah, it's a great game. It is a good saga. I play this Gears of War, this one, this month, this last month, Gears of War 2. Every month I play one Gears of War. I play whole saga in different months. So the next month I play Gears of War 2. The next month, Gear 4, because I played in the beginning of this year, I played Gears 3, so I don't play twice. So every month I play one Gears of War. Edgar the Legend, yeah! Edgar the Legend. Qué loco ahí, espérate. Piqueteado, se iba a reventarlo ahí. Y hay que hacer don aquí. Ah, no, Cole. Que alguien me ayude, por favor. ¿Dónde están? ¿Dónde está Bird? Ustedes están escondidos ahí y hay un hombre caído. Vamos con bala fría por ahí para abajo. ¡Uy! Con eso me hubiese reventado. Asoma, vuelas volado, dale. O aquí. Ah, no, no volaste. Y antes no muere, en serio. Ahora sí. Mi madre. Aquí viene. Boomer. ¿Dónde? Aaron, do you remember this creator, Boomer? Oh man, really? Vamos a explotarlo ahí, suavecita ahí. Bye bye. ¡Lo explotas! Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió. Mi madre. Se marchó el loco y yo también me marché. Ese fue el calma. ¿Quieres reventar? Pues toma. Hacho, me volaba en canto. Y se marchó, no, me marché cómodo, fue. Que voy a escucharle el boomer, ni se escuchó ni nada, se vino calladito. A la madre. Me reventó feo.
No, tú no vas a tirar bombas, ¿eh o no? Ah, la madre, tirando bombas. Bueno, ahora hubo cambios de planes. ¿Quieren guayar? Vamos a guayar, ok. Vamos a jugar. ¿Quién quiere jugar sniper conmigo? Who is the first one? You? Oh, fallé esa, no te preocupes. En la próxima la voy a fallar. Oh, bueno, never mind. Ave María, dice que la tercera es la vencida. Uy, ¿no hay cajita aquí? Bueno, vamos a leer esto. Yo que soy desmadroso, vamos a jugar con el rocket launcher. ¡Ave María, bizcocho! Boomer, ¿dónde tú estás? ¡Aquí viene! ¡Uy! ¡Ode! Ahí lo dijo al fin, patea suelo. ¡Ah, mira el otro aquí con razón! Anda, mató al compañero de él. ¡Lanzando granada! Oye, ¿tú qué haces? ¿Yo qué hago? Zumbando un granazo. Ya. Ayuda y caída libre. Ayuda y caída libre, serio. Mira, hasta el canto de carne vuelo acá. Ah, no, fue la cabeza. Ah, mira, vamos a meterle un granazo a ese desgraciado. ¡Ea! Lo que inventó. Ya está, olvídate de eso. Abortamos la primera zona de lanzamiento. Estamos en barricada este. No, jugar Gears of War es un desmadre, mi gente. Me pongo medio desmadroso. Atención. Hay sobrevivientes donde se accidentó el 2-5. Esa será nuestra primera parada. ¿Cuál es la situación en tierra? Tienen dos opciones, pelotón Delta. Carnita asada, no, muchachos, carnita asada de primera, papá. De parte de Gordo Locus. Ok. ¿No sería yo con la payasada que los reventé el mismo? Aquí vienen. Tenemos que proteger este patio. No fue el Boomer, fue Marcus que se reventó con la payasada mía. Bueno, más cómico que salió la cinemática. Aplastar. Pues estuvo bueno, no. Parece que el de la explosión fue otro, no fue el Boomer. Tengo uno. Pero fue por el arma que ocupaste, no, por, no viste que yo le zumbé un bombazo a al Boomer, que estaba muerto. Ay, por payaso, me parece que murió fue otro. De madre. ¡Ah! ¿Dónde está ese desgraciado que me reventó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, tú no eres. Ya te vi. Epa. Ay, madre.
¡Tosti! Y yo, espérate, yo... Pero, ¿dónde? ¡Uy! Hay uno ahí pasando la bomba acá arriba, pues. Lo reventado, escucha cómo flotó. Ah, mira, eso es fácil. Ah, está un boomer menos. Ayuda y caída libre, no te preocupes, ese es allá arriba. Estaba vivo, escucha cómo explotó. ¿Dónde está su arma? Que necesito la... A tirarla ahí a ese también, fíjate. Por si acaso otra más. Es carne de primera, mi gente. Ahí está, ya está, nos vamos. Así me da chance, creo que esto es un... collar de soldado, ese es verdad, sí. Aquí si tú obtienes los collares de los soldados caídos, te dan páginas de los cómics. Que cuando The Collision obtuvo los derechos de Gears of War, hicieron una historieta. Que explican mucho más cosas que en los juegos. ¡Fórmense! Control, aquí Delta. No te vayas a pasar. No, esta vez viste que lo tiré de lejos. Repito, barricada este, cambio. Pobre Marco, bendito. Ok, bundí los dos botones, cualquiera de los dos caminos. Cuando me salen así los caminos, yo hundo los dos botones y que sea lo que elija. Uy. El marco agresivamente. A ver si puedo cambiar el arma. Bueno, con ella. Porque siempre estoy usando la Lancer. ¿Dónde? Retrocedan, pues todo para que retrocedan mejor. Retrocedes tú. Para que lo pienses dos veces de retroceder. Ah, refuerzos somos nosotros, mijo. Nosotros somos el refuerzo. ¿Dónde están? ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que aquí hay un... Sí, sembrador. El martillo del alma está conectado. Ok, ya vamos a usarlo ya mismo, no te preocupes. A limpiar la casa. ¡Ah! Diante, que hace chuconazo. Viene, viene. Carne fresca. Carne fresca en el mercado, mi gente. Viene. Ahora sí, vamos a cambiar por el martillo del alba. Vamos a coger primero la granada. Y vamos a ver martillo del alba. A eliminar ese sembrador. Ya. Si hay otra arma,
¿Cómo que él no coge el martillo del alba? Sé que no lo usan más nada, pero... ¿Cómo que él no coge por si acá? ¿O qué más hay que eliminar? Ahí seguimos. ¿Hay otro más? ¿Dónde está? ¿Quién más? No pico ningún objetivo. Se fija uno, mijo. Que todavía quedan. Estos están disparando. Ok, no sé dónde están disparando. ¿Ya? Oh, wow. Marcus, tenemos un problema en Trip DC. La puerta está cerrada desde arriba. Espera ahí, Don. Ya casi llegamos. Abrimos la puerta. El martillo del alba está desconectado. Ya me puedo quitar el martillo. La primera arma que encuentre, lo cambio. Creo que es una arma buena. Aunque quito, las armas son buenas. Depende de la preferencia de uno. Yo lo más que uso son las automáticas. Ahí seguimos. El martillo del alba está desconectado. Uy. Ah, mira. ¿Quieres jugar al sniper? Vamos a jugar al sniper, mira. Vamos a jugar. Además tuvo un leve ganito, y toma. No quería jugar al sniper. Gente. Además te di un leve cariñito. Recargando. Ya tengo granadas, muy bien. Oh, sí. ¿Quién más? Embuste, no le pega. No saben con quién se están metiendo. Exactamente. Palabras muy sabias. No saben con quién se están metiendo. Si supieran. Eso estuvo horrible. Gracias por la ayuda. Ya lo sabes. Ven para acá. Estamos aquí. Ah, ¿no quieren entrar? No te preocupes. Yo por lo menos le di el privilegio de que entrara, pero no quiso, ¿ves? Yo fui por lo menos corté en darle el privilegio de entrar a la casa. Mira, vamos a hablar un momentito. Pero no quiso, ¿ves? Dice, pero fue, pues, ok, ya leí eso. Estoy leyendo. Y voló, no, muchacho, voló. Voló a Mimi. Se fue a Mimi. Yo fui caballeroso, decirle, mira, bienvenido a mi casa, mira, entra un momentito, vamos a hablar. Voló rápido, no sé por qué. Nada más lo que le saludé con la Lancer, nada más, con la Lancer. Pero no me permitió, ¿ves? No puedo hacer más nada. Qué detalle. Ahora sí, tengo automática.
Ahí están los sobrevivientes. Oye, suéltalo, ahora. Mierda. No irán a ningún lado aún. Está bien. Tom y yo primero despejaremos el camino. Alcáncenlos cuando puedan. Control, aquí Delta 1. Delta 2 está atendiendo a los heridos y pidiendo ayuda. Delta 2 es Cole y Bird. Que yo sepa, sí, Delta 1. Nosotros somos Delta 1, Dom y Marco Phoenix. ¿Tocoyal? A ver si lo obtengo, porque aquí, mira, nueva página de cómic disponible. A ver si puedo tener todos los cómics. Más o menos tengo idea, todavía me acuerdo uno que otro. Yo pasé una sola vez el 100%. El 100% como tal es obtener los cómics. Nada más, eso es Megamind Comics. Los collares de los soldados caídos. Eso es todo. Ya se escucha el fuego y todo, mi gente. Me ha sorprendido este remake, de verdad. Me ha sorprendido muchísimo. Pero cosas que son sonidos naturales, como por ejemplo cuando está tronando el sonido que hace el fuego. Por ejemplo, la madera y eso. Escuchen. Cosas tan sencillas, pero impresionan. Porque en el 360 no hacía eso. Vamos a tocar la puerta. Tengo que ser el objetivo. Exactamente. Mierda. Jack, abre esta puerta. Es lo que Jack está abriendo la puerta, se fue en mano. Pues ya ando yo preparado. Ya sabes lo que significa eso. Yep. Sí, sé lo que significa. Cúbranse. Cúbranse, estás loco. ¿Dónde es que va a ser? Está lejos. Jeje, bebé. Uepa. El agujero fue sellado. Claro. Fue sellado y dejaron unos par de gatitos por aquí. Abre la puerta ahora. Control, dime si esos satélites están listos. Afirmativo. Entonces llegó la hora. ¡Ay, el boom! Ya, bizcochito. Hacho, no hay boomer que pueda contra mí. No hay loco que pueda contra mí ya. Hace tantos años jugando estos juegos. Muchos años. Todos los detalles, hasta la respiración. No, uno se sabe. Uno aprecia todo eso, ¿me entiendes? Uno aprecia esos detalles, eso es lo que impresiona, porque lo hacen bastante real, como es un ser humano. Es cuando coge, escúchalo. Son detalles. Espérate, que aquí yo voy a necesitar el martillo, aquí va a pasar algo chévere. Ya van a ver, decirlo con cien. Me pareció haber visto un martillo del alba. Me parece. Ah, bueno, ahí me dan uno, está bien. Ya van a ver. Voy a cambiar esta arma. La que se va ahora, mira aquí. Ahora sí, mi gente. Ya van a saber por qué yo estoy cambiando el arma. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos perdidos. Hay enemigos por todas partes. Salgamos de aquí.
Recibido. Ten cuidado. Nos vemos en la casa. Este día no va a terminar nunca. Sí. Al menos en la cárcel tenía derecho a cama y comida. Recuerda que fue cancelado porque supuestamente él es un traicionero. Silencio. Y... por desobedecer una orden. Por eso es que a él lo gestaron. Por desobedecer una orden. Y esto está pasando 14 años después de haber sido enjuiciado. O del día E, para decirlo así. Del día de la emergencia. Esto no estaba en el 360, esto se lo añadieron. Yo me fijo rápido en los detalles porque como yo jugué el de 360 y los que hayan jugado, puede ser que también se den cuenta rápido. Pues esto se lo añadieron, esto no estaba. Sí estaba la estructura, pero no estaba ese pasillito. Hasta las hojas, miren eso, mi gente, miren esos detalles. Yo estoy pendiente de todo, del más mínimo detalle, estoy pendiente. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Hasta Goku lo dice. Hasta Goku lo acaba de decir. ¡Ay, mierda! ¡Salió al lado mío! Se supone que rompiera la... Aquí no es como el de T60, que él rompe la pared. Pepe. Él no rompe la pared, él camina. ¿Por qué rompe? Se supone que rompía esta pared. Por eso me quedé esperando. A ver, permítame un momento, gente. Dice Edgar, así se ve desde el celular, te envié un pantalla, dame ver. ¿Qué calidad tú la estás viendo, Edgar? ¿A qué calidad la estás viendo? No, se ve bien, honestamente se ve bien. Se supone que rompiera esto. Berserker. ¡Uy! No lo conseguiremos, necesitamos el martillo. Si lo tengo yo, ya lo tengo. Afirmativo. Voy a eliminarla desde aquí.
Ahí está la canción. Ahora sí. ¡Toma! ¡Toma! Salió brava. Ya se fue. Me parece bien. A 720. Se supone que está a 1080. Bueno, tiene la opción a 1080, a ver. Dejen poner chequear qué configuración. Se supone que a 1080, se supone. Lo voy a decir rapidito. Vamos a ir pegando abriendo esto. Esto por minuto. Salir de aquí, te digo ahora. Yo estoy a 1080p plus. Ya salimos. Y gracias a Edgar, mi hermano, por todo eso, GG. Ahí está. Adiós. Ahora sí. Saludos, chamo, y buenas tardes. Espero que estés bien. ¿Cómo andas? Saludos. Gracias por todo ese like. Creo que todavía el martillo de la Alba funciona, así es verdad. ¡Acaben con él! Todavía funciona. Ya. Aprovecharlo. Mario, gracias por tu gracia a compartir. ¿Qué? ¿Cómo está? Hacho, ese partido de Alba lo revienta de volada. Y pensaron salir, se fastidiaron. Creo que aquí sale un boomer. Ahora saben de dónde salió la palabra mía, toma. De aquí. ¡Toma! Don, ¿qué tú haces ahí, mijo? ¿Qué estás haciendo, bro? De aquí es donde proviene el famoso toma. ¡Toma! Hacho, los dejaba como puré, mi gente, ya para allá. Ajá, se está convulsionando ahí, estate quieto. Ah, no tengo bomba, ave María. Ya está convulsionando, mijo, estate quieto. Vas a dormir. Dice Chan, hola, bien, pasa a saludar, tengo mucho trabajo y toma. Espero que estés bien, Chan, y te envío un fuerte y mega abrazo. Gracias por darte la vueltita por aquí,
Yo voy a estar jugando un ratito más. Creo que voy a estar jugando como unos 30 minutos más. Más o menos. Ya con este stream adelanté muchísimo. Adelanté muchísimo. Como yo dije, este juego no va a durar mucho. No va a durar. Yo lo puse hasta el sábado, pero honestamente no creo. No creo que vaya a durar hasta el sábado. Ah, vamos con la lanza, vamos con balas de Cristo ya. ¿Quién más? ¿Quién más quiere un par de balas? Ok, toma. Toma. ¿Quién más? He visto allá arriba. Ah, no tengo bomba. Exactamente, no tengo nada. Vamos a cambiarle el arma, perfecto. Dice, un fuerte abrazo para ti también. Gracias, Chan, y igualmente para ti. Ah, tú vienes. Ah, sí. Arriba. Ah, madre, yo quería meterle un cabeza, un manoplazo y por la payasa no me salió. Ah, madre. Gracias a este campanita por tu deseo clic de 60 segundos, por tu deseo GG, tu notify y por tu deseo 41 días de follower. Ah, pues eso le va a salir carito. Créeme que sí. Qué lástima que no tengo ni lanzagranada ni granada. No tengo nada. Ya antes le bajó un peine completo y no murió. Wow, increíble. Recarguen que le estoy eliminando a ustedes. El que sigue. Exactamente, ¿quién es el próximo? Who's the next one? ¿Quién más? Ah, madre, ¿cómo entendido? Carga el arma. ¿Quién más? Hay una palabra que él decía, carguen. Aquí no la he escuchado. Estoy a ver si lo dice. Pero no lo dice. Ah, María, se trancó. Ya se fue. Que esté aprovechando las municiones, porque estoy leyendo, dice campaña todos juntos. Ya terminé de disfrutar de mi sagrado alimento con muchísimas más. Oye, perfecto, muy bien. ¿Qué comiste hoy? Eso ya mismo yo voy a comer alguito.
María, una granadita. Uy. Estaba vivo. ¿Vieron eso? Ahí seguimos. Está huyendo. Aquí es que esto se va a poner buena ahora. Ya se desapareció. Esta parte se va a poner brava ahora. Dame recargar porque aquí esto se va a formar bien chévere. Y por cierto, campanita, ¿cómo se ve el stream en el televisor? Dice campanita, barbacoa, frijolita y huevo con pico de gallo, chile, tomate y cebolla. ¡Ay, María! Escucha muy bien eso. Casi estoy contigo. Ahora sí. Esto se va a poner bueno aquí. Bueno, vamos a formarla, mi gente. Ah, bien decente. A mí tú no me vas a pegar, ¿eh? No. Ah, tú vas, ah, tú vas. Ah, tú vas, ah, tú vas. ¿Quién más? Ah, María. Uy, el boomer. Ese fue uno. ¿Quién más? Cúbranse todos. Uy. Coge por tu vida, este Marco. Entra, asómate. Granada fuera. Ah, María, ¿dónde cayó? Ah, yo lo eliminó, de ser verdad. Ah, yo lo eliminó. Granada, muy bien. Seguimos. Bueno, está la música todavía de suspenso. Tiene que haber alguien por ahí. Se pega. Tiene que haber alguien por ahí. Que se vea muy bien. Disfruta con muchísimas amigas. Seguimos, No, y con la familia, voy a comer con la familia, eso. Ya con este stream adelantado muchísimo. Dice Edgar, Polo, ya me tengo que ir, cuídate mucho, buenas tardes. Igualmente, mi santo, cuídate muchísimo, Edgar. Te veo mañana, si Dios mediante, mañana voy a estar jugando a la misma hora. No creo que este juego llegue hasta el sábado. Bueno, ¿verdad? Honestamente no creo, pero si lo adelantamos, juego un día de uno de esos días, juego arcade y juego el juego que me mencionaste, el Battle City. Si tú tienes Fike, podemos jugarle y podemos jugar cooperativo, pues. Nos mantenemos en comunicación, mi hermano. Y si se ve en general, aquí en el celular no se aprecia bien. No, el televisor, al ser más grande, se puede apreciar mucho mejor. ¿Para qué te pones visible a mí, brother? ¿Sabes que te voy a hacer picadillo? Te pones a visibilidad mía, María. Ya después de la casa del papá de Marco, ya es casi lo último.
Yo creo, como dije, esto no va a durar mucho, este gameplay. Va a durar más o menos hasta... Yo le estimo máximo hasta el jueves. Como máximo. Pues con este stream que estoy ahora jugando, el de ahora... Miren ese detalle, mi gente, la ciudad. Es brutal. Ya se fue. Y bueno, no me va a dar break a pegarle el de la troika. Si no lo pueden ver, pégale por las piernas, ¿ves? Ya mismo se va a despegar. O se muere o se despega. Tiene dos opciones. Y es que el otro te permite, ¿ves? Al agujero, mira cómo quedó. Opa. Pero se muere. Se va volando como en los Donkey Kong, literal, mi hermano. ¡Ay! Se cayó el piso, no me obré ni para pegarme ni nada. Ay, madre, me reventó. No me obré a nada. ¡Uepa! Vamos a poner musiquita de persecución ahora, que esto se va a poner bueno ahora. Vengan ahora. Quieren salir, no se preocupen, yo le hago que salgan. Lo hacen todo. Y todo se fue otro. ¡Ay! Y se te hicieron jugo, no, muchachos, jugo. Culé me hicieron, muchachos. Culé de Fruit Punch. No me dio braya nada. Se cayó la plataforma y traté de cubrirme. No me permitió cubrirme. No me dio braya nada. Coño, el Don está ahí matando a medio mundo también. Agresivo el Don. Parece que la pachanga fue buena. Mira cómo están las botellas aquí. Uy, las frías, las frías. Está buena la pachanga. Para una batalla, ponte la rola de Bird Cosmo. Para la de ahora. O es la otra. Sabia muerte, dicen. Tremendo. Oh, sí. De 50, tú ves cómo lo voy a eliminar. De si todo está el arpón. El del arco. Dame ver. Está como el ojeviento. Si es que todavía está el arma. ¿Y tú qué haces aquí? Sal de aquí. Mira, hasta Marcus se lo dice, sal de aquí. Hasta Marcus se lo dice, sal de aquí. ¿Sabes qué le hace ahí? Ok, el arco explosivo, vamos a usarlo. Tiene que haber alguno que otro por ahí.
Pues esa que tú dices, este tío Blue, es la otra, ¿verdad? Ya si yo no la tengo aquí en la el stream deck. ¿Ya? Muchacho, hicimos puré. Gente, sal. Sal. Ya no tienen troika, ya están fastidiados. No podemos ir a las balas frías. ¡Oh, María! ¿Quién más? No me están disparando, espérate. Oh, ¿qué eres tú? Lanzando granada. Saludos, Eva, muy buenas tardes, espero que estés bien, ¿cómo anda? Saludos, saludos. Gracias por tener ese like. ¿Y qué, cómo anda? Yo que se quedó reventado. ¿Y no murió? ¡Ah, no murió! Ahí sí tuvo que haberse muerto. Yo creo que sí. Por el otro lado. Ah, que esto se pone bueno. Uy, el dos contra... ¡Ah! Me peta ahí. Ese fue el arquero. ¡Ah, María! Me reventó feo el arquero. ¡Ya! Yeah. Reventó feo. Reventó feísimo. Uno menos. Ya sea este tío Lupo, tú has hecho un clip de 60 segundos. Ya, te morí feo ahí. Ok, ya se fue otro arquero, muy bien. Mira, se está bailando, mira, mira, mira. Los pasos prohibidos. Ya no lo hace Don, ahora también lo hacen los locos. Uy. Los pasos prohibidos. Ya le quitaron los pasos prohibidos a Don, ahora son los locos. Bueno, vamos a eliminarlos desde acá. Yo me puedo ir por el balconcito que yo estaba o irme a las balas frías ahora, a lo que voy a hacer. Humano. Ahí seguimos. Dice, es que fue genial, bro. Dice uno versus dos y pum, te explota. Literal, dos por uno y pum. Me reventaron ahí. Me hubiera sido el de la escopeta. Que haya lanzado una granada porque no salió un arquero. Pensé que fue un arquero, pero no.
pudo haber sido que él soltó una granada. Al soltarla y no percatarme, me reventó. El tener poca vida me revienta de volado. Parece que esas jodidas son inmortales. Mi madre. Bueno, vamos a empezar a eliminarlo. Yo voy para allá arriba. ¿Quieren guayar? Vamos a guayar. Aquí está el primero, ¿eh? ¿Quieren guayar? Vamos a guayar. Ahí está el primero. ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el segundo? Opa, zumbaron bomba. Y antes me están pegando. Dale, bájate. Ahora sí. Ah. Ah. Me salga un loco aquí, espérate. ¿Quién sigue? Exactamente, ¿quién es el próximo? Todos ahí escondidos. ¿Vieron ese? Está escondidito. ¿Quién es el próximo? ¿Tú? Ok. Ok, tú eres el de la troika. Lo sé por el casco. Ya se fue. Alguien por ahí tirando. Escucha, muévanse. El arquero. Vamos a seguirlo, mi gente. ¿Qué es esto? No, ya tengo balas. Faltan balas para la Lancer. Sufre. Sufre tú, mijo. Aunque me estaba esperando, ¿ah? ¿Eh? Ese acá abajo hay municiones. Creo que no. No, no hay. Lo seguimos. Tengo que mirar aquí. Municiones, perfecto. Ay, María. Ok, mi gente, ahora sí estamos entrando al... a la casa de Adam Phoenix, el papá de Marcus Phoenix. O si yo llegué aquí, ahora estamos en las escaleras. Les puedo decir que lo que le queda de gameplay, una hora y media más o menos, hora y once, máximo hora y media. Todo, mi gente, ya yo casi pasé el juego, ¿saben? Porque ya cuando estoy en la finca de Phoenix o la mansión de Adam Phoenix, ya es lo último. ¡Oh, mierda! ¡Aquí vienen! Bueno, ahora sí.
Tengo que eliminar esta cosa. Ok, ya. Pues si sigue bajando esa cosa loca, puede reventarme. Ya, mi gente, ya la vez que estoy en la finca de Adam Phoenix, ya no le queda mucho de gameplay. Hacho, sin darme cuenta, me pasé este juego de volada. Ya son las 6. Ya. Ese desgraciado zumbando. ¿Dónde está? Ah, porque está allá arriba. Ok. Como gritó Marco. ¿Estás tirando? Ok, toma. Toma un regalito. A little present for you. Here we go. Ah, you have another one? Okay. Give me another one. ¡Uepa! Ese es el nuevo. ¿Oye? Esa es la edición nueva. Bueno, ya había salido hace tiempo. Es que está emocionante. No, es la que sí, este juego, mira, honestamente, es una de mis sagas favoritas. Como ya vieron, de ahí donde, de aquí donde provee mi nombre, la parte de Locust. Este es el remake, porque el 1 es lo mismo, pero tuvo unos problemas de sus tiempos. A pesar de con todo y problemas, se vendió, porque se vendió. Pero este es el remake. Iba a jugar el de la 360, pero ya conté, vamos a darle la oportunidad al remake. Nunca lo he jugado, sí lo he visto, lo había visto. El gameplay todo, pero nunca lo había jugado yo mismo. Uy, ahora llegó el otro pelotón. ¿Qué pasa, chicas? ¡Ah, chicas y todo! Alcanzo a ver algo más, un transportatropas detrás de la casa. Ya podemos salir de este agujero de mierda. Gracias, campaneta, por ese GG. Un transportatropas no funciona. Te dije que lo arreglaría. Escuchen, no hay tiempo. Vuelvan y asegúrense de que el transportatropas funciona. Vamos a entrar. La parte se pone brava. Una de las partes hasta el día de hoy me ha dado trabajo. ¡Retirada! ¡Retirada! Que esto se va a poner bueno acá adentro. Gente, miren los detalles, mi gente. Por la reina. Vamos a prepararnos porque aquí esto se va a formar. Pero vengan. Estoy preparado para ustedes. Vamos a ver si es como el de la 360. Esta parte de sí era brava. Y es brava en el T60. Cayendo en cada lado, ok. Está fine. Tengo uno. Ya se fue uno. Don, que tú estás aquí bailando, bro. En vez de estar tirando balas locas, no estás haciendo nada, mi hermano. Ok, ya se fue otro. Arriba no hay nadie. ¿Cómo está el transportatropas? La situación da asco. El disco del embrague está roto. Tendré que desmontar el volante. Oye, Bert. Ya basta. Repáralo. Poca para ello. Cállate la boca y ponte a hacerlo. Pero es muy quejón, pero es el más inteligente del grupo. ¿Ya? No puede ser. Salen de ese agujero. Esto no estaba el de T60, solo le cambiaron este estilo. Porque yo lo estaba esperando. Porque entraban por la puerta. ¿Notaste eso? Tiene que ser otro agujero. Solo le quitaron
entrar por el frente. Ellos entraban por aquí y se formaba un revuelo aquí. Por eso me fui para la parte de arriba. Eliminaron esa parte, mi gente. Aquí salía hasta un boomer y todo. Lo cortaron esa parte. Ay, María, yo que estaba motivado en batallar esa parte. Debe quedar alguno. Ok. ¿Quién más? Va para allá. Pero me da ahora 10 minutos. Y ahí seguimos. Ya quiero ver la área del laboratorio. Esa área se pone brava. Todo esto de la finca, esta área de la finca o la mansión de Adam. Aquí le dicen finca, pero es la mansión de Adam. De Adam Phoenix, el papá de Marco Phoenix. Esta mansión es una de las partes bravas en el 360. Ahora vamos para el laboratorio. Está en el sótano. Entonces tiene un puerta Resident Evil. Mire esto, mi gente. ¡Ah! ¡Oh, espérate! ¡Granada fuera! ¡Ah! ¡Nos reventamos! ¡Hostil! Vio que ahí a mí el loco tratando de abrir la puerta de silencio. A María. ¡Hey! ¡Aquí está todo despejado! ¡Maldición! Cierra la boca, Cole. Oh, lo siento. No podemos hacer nada, no te detengas. Ahí seguimos. El largo camino a casa. Famoso Jack. Ese jovencito es bien importante. O el dron. Ese dron, el robot de la bien importante, Jack. Solo hay una razón por la que los locos dejan de cavar. Revisa tus municiones. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Seguimos. Aquí ustedes no van a entrar, hell no. Voy a formar la bala fría, pero no van a entrar, créanme que no. ¿Qué más? ¿La terminaste, Jack? ¿Todavía? Ah, está sumando balazos acá. Ah, con que saliste por otro lado, ok. ¿Quién más? Marcus, está abierta.
Y recuerda una parte de Resident Evil 1 Remake. ¿Cuál de las partes? Pues se parece. Me quedé impresionado, ¿verdad? Con la cinemática. Está en todos lados. ¿Son datos suficientes para hacer el trabajo? Más que suficientes. Entonces salgamos de aquí. Empieza a sacar los datos. No puedo. Los archivos son demasiado grandes para este ancho de banda. Entonces nos los llevaremos. Jack, descarga estos datos. Confirmado, pero tardará un rato. Muchachos, la guerra aún no ha acabado. ¿Pueden venir acá? Danos tu ubicación. Al frente de la casa, segundo piso, rápido. Vamos para allá. Ahora es que esto se pone bueno. Busca la parte donde coloca los dos símbolos de Umbrella detrás de la escalera en el living room. Ok, perfecto. Anda, Dom. Don, quieto, niño. Y todo el mundo está tirando cortes de primera. Vamos por ahí, mijo. Adelante, imbécil, esto es lo que me gusta. Escucha, Cole. Ahora. Yo huyendo para volverme a ubicar y viene entonces de planta frente. Tacho, fui, viste, de primera. ¡Ay, Mari! Eso fue horrible. Estamos en el segundo piso. Necesitamos refuerzos. En serio, mira, le pasó por la cara a Dom, le pasó por la cara al loco. ¿Qué pasa ahí? No, por culpa de Dom se me planta frente y yo huyendo haciendo esto mismo que acabo de hacer. Acho, me reventó el loco con un escopetazo. Está bien, niño, estás quejándote, vamos para allá, chico, quejándote. Yo me tengo loco aquí, no me estoy quejando, mi hermano. ¿Dónde? Dale, Don, cogete uno. Ah, no, se queda mirándolo. Se queda mirando como si fuese una obra de arte o no sé. Y en la cara de él, ay, mi madre. Creo que se me metió algo en el ojo. Gente, yo estoy aquí a son de picotazo pripado. Oye, me van a seguir. Ay, mi madre, aquí yo lo que tiré fue puro corte. Aquí tiene que haber lo otro. Puro corte de primera tiré. De la casa, segundo piso, rápido.
Bueno, al menos ese don los mira, me los mira feo, ¿no? ¿Verdad que sí? Por lo menos hace algo. Por lo menos me ayuda en eso. Pero para tirar balas frías, muchachos, parece que le pesa tirar una bala. Parece que le costaron a él. A mí no, chacho, las balas mías, yo no sé cuántas balas él se ha zumbado aquí. Pues dijeron que están en frente, so vamos a irnos por acá a ver qué tal, qué pasa. No, desde arriba. Ahí están. Mira quién decidió aparecer. Los Locus están afuera. ¡Sí! ¡Adelante! Paul y yo protegeremos el transportatropas mientras esperas allá. Manténlos fuera de la casa. Mira que viene por ahí el boomer. Esta es la parte que estaba diciendo, que esta parte se pone bravo. Nene, prepárate que de aquí se va a formar las de Cristo. A pura bala fría. Se los metieron para acá. Dale. Pero no todavía. Ahí seguimos. Se fue otro más. ¡Oh! Vi la cantidad de vida que tenía y cuando vi el flechazo. ¿Y dónde estaba ese? Lo estoy buscando hace rato porque estoy escuchando que está hablando. Mira quién decidió aparecer. Los Locus están afuera. Por lo menos aquí puedo omitir la cinemática. Ah, María. Ella rompió en la entrada. Tengo uno. Voy a ponerme bala. Ya lo oigo, ¿dónde está? Pero no lo veo. Ok. Anda el don sacando pecho por uno, vieron macho alfa pecho peludo. Anda un back to back, vieron a tú vienes, ¿cuándo tú vienes? Uy, se me metió un boomer para acá. Uy, va a estar subiendo para acá el desgraciado ese. ¡Ave María! Ya que está pinchado, lo voy a aprovechar. Ya se fue. ¿Quién más?
¿Dónde está el del arco? Ese lo escucho ahorita y no lo he visto. Y ese es que me preocupa. Es que salga de momento y me pega un flechazo, me voy a... Ahí me voy a fastidiar, ¿ves? Ah, con que subiste para acá, ok, that's fine. Ya, ah, María. Maybe haya sido Dom, ok. Dom, no empieces con tus pasos prohibidos, estate quieto. No empieces, estate quieto. Ahí está Dom, no sé, me extraño. Pero Dom, si no te mueves, te vas a un bombombazo. Me quedan mis disparos, en serio. Te escuché, pero no te veo. Oye, Don, tú estás allá vacilando, bro. Estás allá arriba vacilando. Reagrúpense. Negativo. ¿Cómo que negativo? Ese Don está medio mal criado, ¿qué le pasa? Marco le dijo, fórmese, y dijo que no, negativo. Desobedeciendo a la autoridad. Salió bravucón el hombre, ¿vieron? ¿Vieron? Don el desobediente, así mueve, ahora lo vamos a bendecir así. Don el desobediente. Aquí van a salir uno, a ver. Se supone que salieron uno aquí. ¡Reagrúpense! Aquí llega el desobediente, mira aquí. ¡Ataquen! ¡Claro que sí! ¡Atención al objetivo! ¡Atacando! Le puedes decir lo que él haga. Hay uno que decía, ¡al ataque! Decía este Marcos. Este Marco está pasado. Por todo pelea. Aquí viene la parte brava, mi gente. La parte si se pone súper brava. Vamos a ver cómo que tal. A ver qué tal. Marcos, Jack tiene los datos. Todos al transportatropas, ahora. El que arregle, muchas gracias. Uy, bien, ¿cómo pasó eso? Ah.
Dale, muere aunque sea uno, ok. Ok, eliminamos los... Ok, tenemos 40 y pico minutos, segundos. Ese corre por tu arma, olvídate de los locos. Olvídate de eso, que se ponga a dispararte, no importa. Bueno, aquí lo pusieron más cerca. Qué fácil. El 360, mi madre, esta parte da trabajo. Anda. Bowser. Increíble la cinemática. Control, aquí Delta. Salimos y tenemos los datos cartográficos. Cambio. Enterada. El tren sale ahora mismo. La bomba de masa ligera está montada y lista para activarse. ¿Qué? ¿La bomba está en un tren? Afirmativo. El mando identificó un sumidero de emulsión como nuestro principal objetivo. El tren entregará la bomba y sus datos cartográficos harán el resto. Entonces, mi gente, ya estamos en lo último. ¿Qué creen? ¿Lo pasamos ahora? Se encontrarán con el tren en la estación de Tim. Ya esto es lo último. Ahora vamos para el tren. Vamos a después malas de Cristo ahí. Ya está lo último ya. El puente hay que derribarlo. Bird, tú ven conmigo. Tom, Cole, ustedes cúbranos. Rápido, amigo. Ese Brumac nos pisa. Bueno, esto se lo añadieron, esto no estaba. Este sitio me da mala espina. Se lo añadieron esto. No, tú no, pedazo de... ¡Tenemos compañía! Todo esto se lo añadieron, esto no estaba. ¿Dónde te? Para ahí no. ¿Dónde? Ok, mira acá. Fue uno. Pues ahora Don, ahí Don que está en piso, pero vamos con balas frías por ahí para abajo. Ahora sí. Anda. Nos estaban esperando. ¿Sabes qué estás haciendo? Control, aquí Delta. Tenemos un puente elevadizo abierto. Necesitamos energía en este sector. ¿Qué hacemos? Recibido, Delta. Espera. Veo cables eléctricos en el suelo cerca de su ubicación. Sigan el muelle hasta el parque Nazar e intenten repararlos. Enterado. Dom, tú ven conmigo. Bird, Cole. Vigilen el transportatropas. Esto es una locura, tiene que haber otra forma. Bert, es mi pelotón. Yo mando. Nos moveremos en cuanto vuelva la electricidad. Como usted diga, señor.
Ay, adelantamos muchísimo, mi gente. Ya estamos ya a ley de nada. Ya sí mencionaron el tren. El tren es ya lo último. Bueno, mi gente. Ya... en la tarde de hoy adelantamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya tenemos que estar ya de camino para el final. Ya tenemos que estar ya de camino para el final porque... la batalla va a ser en un tren, que la batalla está bastante chévere. Vamos a ver qué tal este General Ram, así se llama el general de los locos, General Ram, que en el Xbox 360 es un dolor de cabeza. Vamos a ver qué tal es aquí. Dice Tío Blue, se va a poner mamalón. No, de verdad que sí. Mañana lo vamos a continuar, mi gente. Mañana lo continuamos para que se haga un poquito de gameplay, porque ya lo pasé literal. Ya lo pasé sin darme cuenta. Ya lo pasamos. Ya estamos ya en el final como tal. Ya tenemos que estar en el final, honestamente. A Ram, yo pensaba que se le llamaba Rambi. No, ese general, de verdad, un jefe de la muy competidor, de verdad, honestamente, para mí, de todos los jefes de la saga, General Ram se merece el mérito. Como se supone, porque es un jefe muy competitivo, de verdad, honestamente, un jefe muy competitivo. Y había mencionado, tan pronto yo finalice este, voy a ver qué puedo hacer, si adelantamos otro gameplay o añadimos otro gameplay, o pasa el de la semana próxima y lo traigo para esta. Veremos a ver qué me puedo inventar, mi gente. Ya honestamente adelantado muchísimo. Se supone que esta parte estuviese ya, no sé, el miércoles, jueves. Y ya, mira, hoy empezando semana, hoy lunes, ya estamos ya en esta área. Lo adelantado muchísimo. Estas 3 horas de verdad fueron de avance. De verdad que sí. Plus ayer también jugué un ratito. Bueno, gracias Tío Blue, campanita y... de más comunidad gamer que se han cita en la tarde de hoy, muchísimas gracias por sus likes, su compartida. A los que donadores de estrella, muchísimas gracias. A los nuevos seguidores, bienvenidos a Familia Gordo Locus Gaming. Bueno, nos estamos viendo mañana, mi gente. Se me cuidan, los quiero muchísimo, muchas bendiciones. Y nos veremos en la próxima. Si Dios mediante, se me cuidan.